Macri volvió a insistir en que quiere echar de manera ilegal a Gilles Carbó. No son buenas las primeras declaraciones del ministro de Justicia, el designado ministro de Justicia, que insiste que le ha deslizado a la procuradora Gilles Carbó que debe renunciar. Me parece que no son buenas señales, sobre todo, lo venimos sosteniendo aquí desde hace varios días, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta que la procuradora, al igual que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son vitalicios en ese cargo. Gilles Carbó y Martín Sabatella reiteraron que no renunciarán. Bueno, buscaremos los mecanismos. ¿Perdón? Buscaremos los mecanismos para que, por reemplazarlos, porque ellos son militantes del kirchnerismo, no son funcionarios técnicos comprometidos con su labor. Ellos lo han hecho desde un lugar y nosotros queremos gente que realmente haga cumplir la ley sin fanatismo, como habíamos dicho antes, ¿no? Uh-huh. Sin fanatismo. Me parece que el mismo argumento que tienen para la procuradora, entonces deberían utilizarlo para los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque como no les gusta al presidente electo o a Cambiemos, tendrían que ser echados de sus funciones. Lo quiere echar a Martín Sabatella. Le pide a un órgano extrapoder como es el Ministerio Público Fiscal, Gilles Carbó, que se vaya. ¿Qué va a hacer para sacar a Vanoli, a Gilles Carbó, a Sabatella? Ellos resisten, ¿eh? Yo he dado un... Me he comprometido con los argentinos. Yo tengo que tener gente en la cual confíe. Ellos son militantes. Me hace un poco de ruido esta cosa de Macri de ir por Sabatella, Gilles Carbó. No porque defienda a estos... A mí no me hace ningún ruido. Deberían tener la dignidad de renunciar. Porque no es que van a sumar. Van a hacer quilombo. Vienen a hacer quilombo. Lo que estamos diciendo es de sentido común. Gilles Carbó formaba parte de un proyecto político, cambió el proyecto político. Cuando dice militantes... Pero, o sea, Gilles Carbó no me parece una militante. Recordemos que fue nada más y nada menos que Gilles Carbó, cuando era simplemente fiscal y no procuradora, la que se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión que propuso Néstor Kirchner. Ella se le paró de manos y dijo, esto no me gusta. Cuando alguna vez era fiscal general, mucho menos que procuradora, me enfrenté a un conglomerado de medios poderosísimo y al presidente Néstor Kirchner haciendo un dictamen que impugnaba un acto que ellos estaban aprobando, sabiendo perfectamente a los riesgos que me exponía al enfrentarme con sectores tan poderosos. La presidenta Cristina Fernández, aunque ella haya marcado en su dictamen que estaba en contra de lo que había decidido su marido, la presidenta decide proponerla como procuradora. El argumento de militancia política es un argumento cínico, porque el PRO puso un diputado suyo como procurador. Martín Ocampo, ministro de Seguridad y Justicia, reemplaza a Guillermo Montenegro, es un hombre muy conocido. Estaba de... procurador de la ciudad. Sí, ahí a mí me hace ruido. Porque él era legislador, sí. Y cuando pasa a ser procurador se le dice, bueno, pero vos sos del PRO, no está bien que vos seas el procurador. Él dijo, bueno, pero yo ya ahora no tengo más cargo selectivo, yo lo mío es procurador. Y ahora vuelve, ¿sí?, a ser parte del gobierno. A mí me parece que ahí es lo que discutimos siempre, el que te controla por ahí es demasiado amigo tuyo. ¿Puedo decir que él era el Gilles Carbó de la ciudad? Bueno, de eso a Gilles Carbó se le acusa de eso. Obviamente que no es malo militar. El problema es cuando vos militás una causa en la función que vos cumplís, cuando tenés que ser neutral. Ese es el problema. El procurador fue diputado del PRO, desde que es procurador nunca más militó en el PRO. ¿Entendés? ¿Cómo no? Si estaba en el búnker de Cambiemos este año en las elecciones celebrando... Una cosa es estar en un bus y otra cosa es militar a una causa. Una cosa es estar en un bus y otra cosa es militar a una causa. Esa atmósfera de que los ganadores arrasan con todo. No se puede arrasar las leyes, la institucionalidad. No se puede arrasar. Acá se va a probar quién tiene la suficiente convicción constitucional y democrática para defender, aún en contra del sentido común, la vigencia de las leyes y de la Constitución. ¿Considerará Hernán Lombardi que lo que estamos haciendo es agresivo? Esta denuncia, esta idea de decir la tropelía contra la Constitución, uh-huh, es eso, es una tropelía contra la Constitución. Eso es una agresión, ¿no? Ojalá que no ocurra, pero cuando se vaya por otras cosas en contra de la Constitución y se cumpla la prescripción de Lombardi de que nosotros no estemos en televisión, ¿va a haber algún lugar donde se diga que esto es una tropelía, que estas cosas son tropelías contra la Constitución? Ojo, porque estamos transitando un territorio muy... En este país, con esas cosas, permítanme la forma de hablar, con esas cosas no se jode.